tarde, muy buenas tardes para todos nuestros hermosísimos televidentes que desde ya están en sintonía de su programa Pura Música, ¿verdad? Les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que desde ya están en sintonía a través de las pantallas del canal 14 ahí, ¿verdad? Toda nuestra nuestro hermosísimo público, la verdad que es muy bonito volver a estar aquí con todos ustedes hoy iniciando semana, ¿verdad? Lunes, vamos a ver, vamos a atender. ¡Wow, qué rápido! A eso me llega. Bueno, se cortó, pero síganlo intentando, mi gente hermosa. Se vale. Que usted esté en sintonía ahí, ¿verdad? Síganlo intentando, puede hacernos su llamadita o enviarnos su mensajito al número 97711162, que nosotros con gusto le estaremos atendiendo. Así que estamos dando inicio a un programa más. Y yo, como siempre lo digo, ¿verdad? Deseándole a ustedes que tengan una linda tarde, una hermosa tarde muy agradable y también un inicio de semana muy bonito, muy bendecido, ¿verdad? Siempre dándole gracias al divino creador del universo por tenernos aquí un día más de vida, una semana más de vida, ¿verdad? Siempre nosotros dándole las gracias a él, porque gracias a él estamos aquí frente a nuestro hermosísimo público que siempre está en sintonía de su programa, Pura Música, perdón. Es la costumbre. Así que hoy 17 de agosto le damos la bienvenida a usted y saludando a toda nuestra gente desde el Progreso y Oro, ¿verdad? Arena Blanca, Las Minas, La Guacamaya, La Zarrosa, ¿verdad? Urraco también, que siempre se nos olvida mencionar. También ahí para nuestra gente de Agua Blanca Sur, la gente de la colonia Guanchilla y también barrios y colonias de aquí de Santa Rita y Oro y lo que son los campos bananeros, siempre dándole muchas gracias a todos ustedes por estar en fiel sintonía. Damos inicio a un nuevo programa más y desde ya esperamos que usted se empiece a conectar con nosotros. Así es, amigos, amigas, esperemos que la estén pasando súper genial y aquí con nosotros la vamos a pasar mucho mejor y pues bueno, aquí con la mejor actitud. Y ¿quién más para demostrarle toda esa alegría que tienen ustedes, para hacerles relucir todo eso que nosotros tenemos para poder mostrarle a ustedes? ¿Quién más que nuestro compañero Oscarito Trejo? Oscarita ya está preparando, está calentando motores, ahí lo podemos ver que está como calentando. Ya llegó el lunes. Vamos a usar. Así es. Estamos encendidos. Gracias a la gente que está conectada a través de RCB Honduras, canal 14. Estamos encendidos. Así que bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero el lunes es el día enemigo de la persona, ¿ah? Así es. Pero mire, yo le puedo decir una cosa. No sé ustedes, pero después de la cuarentena, todo el mundo desea que llegue el lunes, fíjense. No es porque tanto. Todo el mundo quiere ganar dinerito para el fin de semana. Exactamente. Entonces, antes de la cuarentena, vaya, viene el lunes. ¿Qué cosa? Ya viene el lunes. Entonces, ahora la gente, yo no sé, me pregunto, mi querida Catpino y Anderson García, estamos encendidos a través de RCB Honduras, a través de todas nuestras aplicaciones en Play Store como RCB Honduras. Búscanos ahí como www.rcbhonduras.com y sobre todo conectado a través de la compañía Conectal, canal 14, a toda nuestra gente, los campos bananeros, colonias y barrios, Santa Rita y Oro, encendidos. Y bueno, llegó el lunes y hay que celebrarlo, hay que disfrutarlo, señoras y señores. Dime, Catpino, ¿vos creéis que después de la cuarentena todo el mundo desea que llegue el lunes? Yo creo que nadie quiere descansar, ¿va? Ya nadie quiere descansar, ¿va? La gente ya está aburrida, más bien. Yo he escuchado varias personas que dicen de que están aburridos ya de que estar descansando, de estar haciendo nada en la casita. Y muchos ya desean estar ahí integrados a sus trabajos y a la vida común que llevaban, a la vida cotidiana antes de iniciar cuarentena. Así es, mire, una vez yo escuché en una pulpería, ustedes los clientes hablan de todo, ¿eh? Hablan de todos los clientes, dicen. Yo deseara, brother, que hubiera otra cuarentena, que bárbaro, ¿verdad? Entonces, no sé, me pregunto, ¿habrá gente, mi querida Kat Anderson García, que realmente quisiera otra cuarentena para no trabajar? La verdad es que es muy aburrido. Ahora es que desearía que hubiera otra cuarentena para no trabajar. No. Me pregunto, ¿habrá gente tan haragana, pero... Hay cuestiones divididas ahí, ¿va? La verdad es que es muy aburrido, lo digo por mí, ¿verdad? Estar sin hacer nada todo el día. ¿Cuál fue su peor experiencia sin hacer nada? Entre una de todas, vaya, vamos a ver. La verdad, sin poder salir. Sin poder salir. No. Miren, este año yo se tenía... Se sintió presa, ¿eh? Usted comprendió a todos los que agarran los fines de semana, ¿eh? Espérame, yo decía... Comprendió a todos los bolitos que agarraron, ¿eh? Los primeros días que iniciamos, yo decía, pucha, yo comprendo a los presos, decía. Ahora sí, porque esto es como estar preso uno. Es difícil. No, sí, es totalmente complicado y pues, como te digo, hay opiniones divididas. Hay personas que sí les gusta ahorita pasarla así, sin hacer nada, todos los días prácticamente, como que todos fueran domingo.
Y hay personas que no, hay personas, que pasan que preocupadas. No, ahora, mi querido, no hay trabajo, nada de eso. Que llegue el sábado y domingo. Vamos a ver, con toda sinceridad. Con toda sinceridad. Sí, bueno, que llegue el sábado y domingo. La verdad, fíjate que no. Es que ahora todos los días es como que fuera sábado y domingo. Déjeme en pantalla, mi querido Anderson. Ajá. Yo lo miro a usted como cara de mentiroso, fíjate. No le creo, fíjate. No le creo, fíjate. ¿Le creen ustedes, amigos? ¿Le creen ustedes? Vamos a ver. ¿Le creen ustedes, Anderson? Yo le miro poquito así con un poquito de cara mentiroso, fíjate. ¿Desea usted que llegue sábado y domingo? No, la verdad. ¿Desea usted que llegue el lunes? Que llegue el lunes. Mira, ahí está. Es que no sé, yo le siento un tono de mentiroso, mira. ¿Por qué? ¿Cuál es esa razón? Es que hasta lo pensó, hasta lo pensó. Exactamente, no. ¿Desea que llegue el lunes? Mire, yo sí deseo que llegue el lunes, Yo realmente sí deseo que llegue el lunes. Ya estar en la casa ya se volvió ya es muy monótono. No sé, mucha rutina ya, estar encerrado. Sí. La verdad es que yo no quiero estar encerrado como en aquel. No quiero estar encerrado, no me quiero ir a dormir. ¿Y cómo dice? Bueno, ya llegó el lunes. Ya llegó el lunes. Lo vamos a celebrar. Eso, hay que celebrarlo. Hasta hay que celebrarlo aquí en el Punto de las Artes. Eso es pura música. Cuénteme algo más, mi querida Kat Pino. No, la verdad es que, como te digo, ha estado súper aburrido. La verdad, yo me he sentido exactamente aburridísima. Yo ya no quiero cuarentena, yo lo digo. O sea, sí no vamos a salir porque sabemos de que estamos viviendo tiempos malos, ¿verdad? No nos vamos a poner a que vamos a desafiar las leyes y vamos a irnos para ahí, para la playita y cosas así. Pero realmente sí deseo, por lo menos vamos sobre los 6 meses de cuarentena, Oscar. Vamos sobre los 6 meses de cuarentena y la verdad nuestro cuerpo también necesita relajarse. Por ejemplo, ir ahí a la playita o a lo que sea, a un balneario a relajarse. Y la verdad que ha sido muy difícil. Como te decía, yo antes no entendía a los presos. Y yo decía, ¿y por qué se enojan de estar presos? Si más bien es tranquilo, relajante, porque no trabajan y tienen comida. No les pasa nada. Si se enferman, tienen ahí su seguro. Pero imagínate, ahora que nosotros caímos en cuarentena, yo digo, no, la verdad que sí aburre estar sin Ahora cuénteme, querida Capino, ¿cuál fue su mayor felicidad en plena cuarentena? Vamos a ver. Mi mayor felicidad. Vamos a ver. Su mayor felicidad. Que no le faltara. Bueno, la verdad, hay una propuesta que me gustó mucho. ¿Que le gustó mucho? Sí. ¿Quiere que repita? Sí, exactamente. Bueno, no lo diga. Mi querido Anderson, a ver, ¿cuál fue su mayor felicidad? No hay que dar detalles. ¿Cuál fue su mayor felicidad? Ahí me lo pasa en un mensajito, mi querida Kat. A ver, mi querido Anderson, vamos a ver cuál fue su mayor felicidad en plena cuarentena. Yo con esto soy feliz. Puedo estar un año encerrado y con esto soy feliz. Vamos a ver. No. Mi mayor felicidad en cuarentena. Fíjate, déjame pensar, porque ahorita un montón de cosas que me han pasado, pero lo mejor fue que pude conseguir pude avanzar un poquito más en mi canal de YouTube, que si ustedes no me siguen todavía, ahí Ander Rivera para todos ustedes. He hecho un gran avance y pues ahorita en cuarentena me tocó, qué suerte, dije yo, porque en otros momentos de la vida no hubiera podido avanzar. Y contestado, ya llegó el lunes, ya llegó el lunes. Pura música, buenas tardes. ¿Ah? Llamada por cobrar, creo que. Mira, están llamando a los testigos, miren. Una llamada por cobrar ahí. Ok, excelente. Y como dice, ya llegó el lunes. Ya llegó el lunes, Oscar. Ya llegó el lunes. Sí. Lo vamos a celebrar. Excelente. Ok, mi felicidad, miren. Creo que la felicidad de todos, miren. Ajá, ¿cuál? El wifi. Yo no sé, pero el wifi es la felicidad. Fue la felicidad de todo el mundo, miren. No, fue la felicidad de todo el mundo. Puedo estar encerrado, pero que no me falte el wifi. Con ese acceso al wifi. Usted con internet tiene todo, pues. Tiene todo en internet. Entonces yo decía que llegue la cuarentena, pero con tal que no nos falte el wifi. O sea, no sé. La verdad que no. El wifi fue la felicidad para todo el mundo. Sí, mira, claro, todo el mundo durante. Vamos a decirlo, aparte de pasarla con la familia y todo eso, compartir más tiempo. Pero realmente, seamos sinceros. Yo soy sincero. Y el wifi fue una. Un respiro, todo el encierro, todo eso. Pero mira que mencionaste un punto muy importante que habíamos dejado por fuera, y es que todos en esta cuarentena por fin pudimos estar reunidos. Eso es verdad. Todos. Y es algo totalmente extraño. Hasta cierto punto hubieron empresas que cerraron. Conoció más a su mamá, ¿verdad, mi querida? dejé el wifi de lado. Ya llegó el lunes y lo vamos a celebrar. Entonces usted, mi querido Andrés. Ajá.
¿Qué, qué? ¿Conoció más a su familia? Como lo conocí. No sabía a su hermano, hoy sí lo puedo conocer más a fondo. Fíjate, ¿eh? Que a pesar de cuarentena, a pesar de a toda ver. Esta cuestión, hay muchas personas que sí pasaron con su familia, pero yo por cuestiones de trabajo, de venir aquí al canal y todo esto, casi no he pasado con mi familia, pero sí me gustaría pasar más tiempo con ellos de vez en cuando, aunque sí, por ratos... Me harían ganas de conocer más a su papá y mamá, ¿va? Sí. No, es la verdad, es que seamos sinceros, ¿eh? Yo creo que estamos sincero. Bien, no conocemos bien a nuestros padres, uh-huh. Ey, no sé, Valdivia, no sé ustedes. Pasamos más tiempo en el internet que en cualquier otra cosa. Conocemos más la vida a los amigos que a nuestros papás, ¿eh? La verdad que sí, de verdad que sí, eso no cabe duda. Okay. No cabe duda para eso. Bueno, así, bueno, gracias por estar aquí, se ha conectado a través de nosotros a todas las localidades, mi querida Kat. Pulpería, salas de belleza, barbería, comedores, restaurantes. Muchas gracias por estar siempre en sintonía con nosotros. Y ya le repetimos, descarga nuestra aplicación en Play Store como RCB Honduras. Como dice, llévala a todos lados, va. Llévala a todos lados, la aplicación en Play Store. Más adelante venimos con los saluditos. Ahorita es la introducción del programa. Más adelante venimos con todo el material listo, preparado para llevarle el mejor programa hasta la intimidad de sus hogares, a cualquier parte del mundo. ¿Por qué decimos cualquier parte del mundo? Porque tenemos nuestra web oficial www.rcbhonduras.com. También tenemos ahí nuestra página en Facebook como RCB Honduras, y a todos los youtuberos como nada más y menos RCB Honduras en YouTube. Y seguimos con la mejor alegría lunes, pero estamos encendidos, ¿va? Venimos encendidos a cambiar los lunes a todos los mensajitos al 9771-1162. Los mensajitos, ¿ok? WhatsApp, así es, así es. En vivo. Así es, Oscar. Así que saluditos a todas esas personas, ¿verdad? Que están en sintonía. Ya pueden empezar a comunicarse con nosotros, pueden empezar a interactuar con nosotros, que nosotros con gusto les vamos a estar atendiendo. Ahí está nuestra app RSB Honduras también, donde nos puede sintonizar ahí muy fácilmente. También nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Suscríbase y usted ya estará viendo nuestras ahí nuestras actualizaciones todos los días de los programas y sus videos favoritos de todo lo que usted desea ver, ¿verdad? Así que de todo un poco, como lo dice mi compañero, es cierto. Así que es cierto, Oscar, muchas cosas de las que hemos pasado esta cuarentena nos han dejado lecciones. Claro, así es. Por ejemplo, cuando nosotros estamos ahí, habíamos renegado tanto de tal vez de uh-huh. nuestro trabajo, tal vez hemos renegado tanto del estudio, tal vez hemos renegado tanto de que tal vez pasábamos más tiempo en los celulares. Muchas personas pasaban más tiempo en los celulares que haciendo cualquier otra cosa. O también estábamos aburridos hasta de salir. Porque a mí a veces me aburría salir y yo decía, a mí me invitaban compañeros, a mí me invitaban amigos a pasear. Y yo siempre, algún cumpleaños, yo decía, sí, sí voy a ir. Y al final de todo yo me inventaba una excusa. Siempre era así. Entonces, a todos nos ha dejado una bonita lección esta cuarentena. ¿Cómo qué excusa inventaba usted, mi querida acá? Vamos a ver cómo qué excusa. Ayer que está tocando el tema. Mire. Una excusa. No, creo que no, ahorita no puedo. No sé. No. Siempre decía, no, fíjense que me toca ir a trabajar. No puedo ese día, porque yo decía que me tocaba tal vez en pleno fin de semana. ¿Y por qué realmente no iba usted, mi querida Kat? No, es que no se me antojaba. A mí, bueno, yo casi era de las personas que me gustaba cuando el plan no estaban haciendo, pero al final ya me aburría, prefería quedarme en casa viendo Netflix, ahí en el tele, bien acostadita con las palomillas y el refresco. Pero ahora, créanme que ahora ya me aburrió ver Netflix todo el día sentada enfrente de la pantalla de un televisor haciendo nada. Créanme que ha sido muy difícil solo estar haciendo la casa, haciendo comida y haciendo las cosas, los deberes del día, ¿verdad? Eso, créanme que ha sido muy, muy aburrido. Lo monótono va a ser lo mismo. Ahora, si me quieren invitar al parque o a la esquina ahí a platicar, yo voy, créanme. Ahora sí, va. ¿Qué día estamos? ¿Lunes? ¿Cómo dice? Ya llegó el lunes. Pero bueno, así está la cuestión, amigos. Como dice Kat, esta cuarentena nos ha venido a cambiar el punto de vista que nosotros teníamos en medida de salir. Nosotros, así como Kat, renegamos, tal vez poníamos excusas para no salir con los amigos. Muchas veces, porque yo lo hice, imagínense. Y ahorita ya cualquier persona dice, cualquier excusa pequeñita, por más pequeña no que más sea, no más termine la cuarentena. Sí. Gente que nunca había hecho ejercicio, hoy anda haciendo ejercicio. Es verdad eso, créanme que sí. Es verdad, hay muchas personas que yo no había visto. Yo le voy a decir una cosa, las bicicletas
estaban así un poco desalojadas de, del ser humano. Las bicicletas, créame, y les voy a decir sincero, las bicicletas se pusieron de moda en plena cuarentena, ¿sí? Todo el mundo en bicicleta para hacer ejercicio. Exactamente. Y aún la gente se quedó con esa costumbre de andar en bicicleta, ¿sí? Sí, no, sí, son los cambios que se han visto en cuarentena, esos son los cambios. Ustedes se acuerdan cuando antes de que empezara todo esto, muy pocas personas salían, y si salían era porque iban a hacer algo. Y pues, y ahora los jóvenes, más los jóvenes, que ni, ni hacer tareas se les gustaba hacer alguno. Bueno, mis queridos amigos, eso. Exactamente, mis queridos Anderson. Entonces, hoy venimos con un tema que muchas personas se van a identificar. Ajá. Señoras y señores, vamos a tocar la palabra típico. Típico. Mi querido Anderson, ¿qué es típico para ustedes? Típico. La palabra típico o la palabra típica. ¿Qué significa la palabra típico? El significado, vamos a ver. Un poquito de significado. Bueno, de según típico. Según mi vasta experiencia, según yo, lo que significa es algo que pasa muy a menudo y no solo a una persona, sino que a varias personas, es lo que yo entiendo. Es algo muy común que pasa en las familias. Exacto. O en las amistades. Exacto. Que es algo tan común que tal vez te dicen, hoy te toca barrer. Al día siguiente, hoy te toca barrer. Entonces es algo típico. Eso es algo que ya lo sabes. Es algo que vos ya lo sabes. Exactamente, son características básicas de una cosa, por decirlo así. Exacto. Algo típico de Honduras. ¿Me entiende, va? Como las baleadas, algo típico de Honduras, exactamente. Los tamales, las rosquillas, ¿me entiende? Algo típico. Exactamente. Entonces, el pollito chuco. Exactamente, todo eso. Vamos a tocar el término muy amplio. Exactamente, típico para usted. Vamos a ver, mi querido Anderson, algo típico, un ejemplo. Vamos a ver, denos por ahí un tip. Usted es bueno para los tips, ¿sí? Ideas en cinco minutos. Ahorita estoy un poquito nublado de la mente, pero vamos a ver. Es que eres experto en eso, de ideas en 5 minutos, ¿sí? Ella ahorita se está volviendo algo muy típico, ver las camisas de y el dinero donde está. Honduras lo exige. Eso se está volviendo algo típico. Se volvió algo muy típico. Típico, se volvió algo muy típico esta cuarentena, así que vemos ahí muchas personas que ya andan las camisitas, y también en varios pueblos ya pusieron ahí su letrero, donde esté el dinero, Honduras lo exige, así que ya se volvió algo típico, podemos decir. Bueno, excelente, entonces nos vamos con los saluditos, y al revisar venimos con el tema de la palabra típico. Hoy venimos con un tema muy, pero muy amplio. Vamos a desminuzar la palabra típico, porque traemos un buen show, un buen rebane, que mucha gente se va a identificar, ese soy yo ahí. Exactamente. A eso me pasó a mí. A mí me ha pasado. Entonces quiero saludar a mis, nada más y menos, hasta Canel y Trigo, las chicas Emily y Katy. Exactamente, salen pixeles para Emily y Katy. Está Canel y Trigo, que están conectados en sintonía con nosotros, mi querido Anderson. Ahí está, usted quería saludarla también. Ahí quería saludarla usted, mi querido Anderson. Hasta Canel y Trigo, Santa Rita y Oro, están encendidas. Saluditos para esas hermosas chicas que están en full sintonía del programa Pura Música, ¿verdad? Siempre llevándole el mejor entretenimiento a ustedes. Si desea alguna canción, ahí los puede escribir al 97711162. Así que saluditos para estas hermosísimas chicas de Canela y Trigo, que están en full sintonía. Nosotros les recomendamos Canela y Trigo, los mejores pasteles y en muchas cosas más. Así es, estas señoritas son las que la van a recibir con una enorme sonrisa en el rostro. Así que les invitamos a que vayan, dense su raitecito. Y como ahí siempre ven, RSB Honduras, no, ahí vamos a estar. Dejen su raitecito, pero compren también, ¿va? No, ojo que sí, ¿va? Obvio. ¿Va? Bueno. Es que es algo típico pasar y no comprar. Mire, algo típico, ¿qué cuesta eso usted? Tanto, ¿qué cuesta eso? Típico. Y decidí. No, mira, es que ya voy a regresar. Yo lo he hecho. Ya voy a regresar. Y ese otro, usted, yo lo he hecho. Ese vale 2.50. Y ese otro dice, ese vale 180. Ya voy a regresar. Es verdad. A la vuelta, mejor. Cuando regresen. Digan ustedes, chicas, es algo típico en los clientes, pero hay que soportar, va. Uno que atiende, uno tiene que siempre estar así con el ánimo al 100. No tiene que dejarse engatusar por este tipo de personas. Yo sé que hay bastante, yo he sido este tipo de persona, pero lo que importa es la manera en que lo atienden a uno. De los clientes chabacanes dicen que son estos, de los clientes chabacanes. Lo importante es de la manera en que uno lo atiende. Uno tal vez solo va a preguntar, pero si lo atienden bien, tal vez dicen, no, aquí me atendieron bien. Voy a regresar tal vez otro día cuando tenga dinero. Cuenta mucho. Ya llegó el lunes y lo vamos a gozar. Bueno, saludos especiales también hasta la chica Poyolandia. Saludos para Cinti, para Pamela, para Verónica,
para Geraldine, para Gianni, están en sintonía. Gracias, muchas gracias. Y al amigo de la móvil de Poyolandia, vamos primero para Eric Brothers, salud especial, hermanito. Ahí está con la chica. Hoy me la pasé súper genial, súper bien con todas las chavas de Poyolandia en el día de la mañana. Así que bueno, gracias, gracias. Bueno, tenemos a presentar las promociones de Poyolandia de este año 2020. Así que está la móvil en ese momento con grandes promociones. El gran ambiente ahí en Poyolandia, frente al parque central. Y no olvide la ventanilla rápida en el punto La Pollera. Sale especial, chicas. Así que bueno, seguimos, seguimos más encendidos con nada más y menos el boom de las tardes. Algo típico, mi querida Calpino. Vamos a ver, menciónenos algo ahí, por favor. Algo típico. Miren, cuando yo estaba joven, mi papá nos apagaba el wifi. Eso es típico para usted. Eso es muy, era, es típico para usted. Era muy típico que me apagaran el wifi. ¿A quién le ha pasado a eso? A las 10 de la noche, ¿eh? No, hombre, a las 10 muy temprano, a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, gente. ¿En serio? A las 3 de la mañana me apagaban el wifi. Era muy típico. Y a las 3 de la mañana acá todavía estaba despierto. Y algo muy típico, nos tiraba las chancletas en la cabeza. No, eso es tan típico. Eso sí es típico. Y jamás va a pasar de moda. A veces a mí, que bueno, ya de pasta con carteras. Qué barbaridad. Es algo tan típico de los padres, créanme que es muy difícil, es muy complicado. Pero son cosas que quedan para la historia, la verdad. Son cosas que quedan como recuerdo, ¿verdad? Bueno, tenemos comunicación. ¡Tenemos comunicación! Vamos a ver. Pura música, buenas tardes. Buenas tardes, Mavi. ¿Me puede complacer con la música? Agua de J Balvin. ¿Agua de J Balvin? Balvin. Sí. Bueno, claro, ¿desde dónde nos sintoniza? De la SEDEN. De la SEDEN. Saluditos para toda nuestra gente de la SEDEN. ¿Y algún saludito que quiera enviar? A ustedes nada más ahí. Bueno, algo típico, cuéntenos, gracias. Algo típico así de voladita, por favor, amiga. Gracias, gracias. Bueno, gracias ahí, ¿verdad? Esta es la gente de la SEDEN ahí interactuando con nosotros y pidiendo sus rolas favoritas ahí con Agua de J Balvin. Esa canción ha sido muy pegada esta cuarentena. Ha sido muy pegada esta cuarentena. Buenísimo tema. J Balvin ahorita ha tenido una buena racha con casi todas las canciones. Ha tenido una buena racha, la verdad. Sí. Ha tenido una buena racha. Pero es que esta de Agua, la verdad es que está muy bonita. Sí. Porque también muestra cosas infantiles de nuestra infancia. De Voz de Esponja. Y entonces, pues, la verdad que a todos nos gustó esta canción. Verdad, muy, muy buen tema. Nada de vulgaridad ni nada de eso, sino que es buenísimo tema, la verdad. ¿Y qué les parece si nos vamos con este tema y después regresamos ya a presentar el chiste? ¿Ah? ¿Qué les parece? El chiste del día, exactamente. Algo típico, mi querido Anderson. Ajá. Que un estudiante vaya para el colegio y se encuentre a un amigo que andaba ya para el colegio. Y con uniforme, ¿ah? O sea, ¿me entiendes? ¿Me explico, ah? Algo típico, entiendo. No sé qué responder en ese momento, mi querido Anderson. Cuando uno está llorando y le van a preguntar. Anda con los audífonos. Estás llorando. Anda con los audífonos. Está escuchando música, ¿no? Me pregunto. Son preguntas tan obvias que yo no entiendo. Eso puede abarcar también otro segmento para poder mostrarlo en un próximo programa. Así que está interesante. Preguntas obvias de la vida. Exactamente. Eso es verdad. Antes de bañar y te pregunte, ¿te estabas bañando? O sea, me pregunto. O cuando uno anda barriendo así afuera de su casa, está barriendo. ¿Qué pasa? A todos nos ha pasado eso, que siempre hay una persona que nos pregunta algo bastante obvio. Yo siempre respondo con algo muy sarcástico. La verdad que siempre cuando me preguntan algo como está llorando, no, yo siempre respondo con algo muy sarcástico porque es obvio que si uno se animó que le va a estar lavando los ojos de adentro para afuera. Los ojos llenos, pero llenos de lágrimas porque estaba llorando, ¿ah? Ni modo que me lo voy a estar lavando de adentro para afuera, los ojos, ¿verdad? Vamos a ver algo típico que nos pueda comentar la gente a la línea WhatsApp 9771-1162. Pongámosle ambiente a la tarde, pongámosle ambiente. Nosotros vinimos encendido y queremos que usted nos ayude a seguir esa animación para alegrarle. Algo típico, mi querido Anderson, para irnos con los videos musicales. Algo típico, mi querida Carpino, algo más que agregarle para irnos ya con música. Algo típico que la gente se pregunta. Algo típico y siguiendo con los estudiantes. Yo lo hice muchas veces, no sé cuántas personas más lo hicieron cuando estaban ahí en periodo de estudio. Era que decían, nos vamos a reunir ahora a...
hacer tarea, hacer la exposición, hacer cualquier cosa, etcétera. Y al final del momento no hacían nada. Lo que hacían era jugar, era hablar, charlar y todo un montón de cosas. Y la tarea, nada, ¿va? Eso también, es algo típico. También escaparse del colegio. Ajá. Oh, eso sí. Eso algo era algo típico. Ay, algo típico. Eso acá, algo, ¿no? Creo, no, de la mayoría, porque yo creo que a este tiempo también. ¿Cómo se llama también su mamá, Capino? Doris, Doris Gómez. Doña Doris, escuche. Escuche ahí en vivo a su hija, ahí, por favor. Era muy típico escaparnos de clase, la verdad, siempre decíamos, no, es que saltémonos el muro, digamos. Se dejaba influenciar. Me deja, la verdad que sí, me dejaba influenciar bastante. Son cosas muy típicas y muy bonitas, ¿verdad? Porque era sanamente que lo hacíamos, estábamos un poco más jóvenes, sí, y lo hacíamos sanamente. Son cosas típicas muy bonitas de nuestra infancia, de nuestra juventud, que recordamos a diario, ¿verdad? Mira, algo típico cuando dos personas, hay tres personas, ¿va? Siempre, para poder que una pareja comience en riña. Siempre hay uno que está ahí con... ¿Cómo que le llama ese? No sé. Le dice, mi mamá le dijo una vez así a mi hermano. Ok. El, no sé. Deja echarle leña al juego, ¿vale? Sí, algo así como el cofogonero, algo así. No me acuerdo cómo fue que le mencionó. Pero es que mi hermano estaba molestando para que yo y mi otro hermano nos peleáramos ahí. No, es que siempre va a haber uno que siempre le va a hacer para generar conflicto. Para generar conflicto en una pareja. O sea, verdad. En un amigo, de repente está bromeando. Hasta los mismos hermanos. Siempre está el que es metido, compa. Es decir, es metido, miralero. No me lo... ¿Cómo te dijo? ¿Cómo te está diciendo? O sea, y la sangre a veces se enfurece, se va. Suele pasar, suele pasar. Mi querido Cat Pino, siempre va a haber uno que va a generar conflicto. Sí. ¿Saben también que el metido? No, pero yo no me dejo. ¿Saben también que es algo muy típico? Vaya. Tal vez las amistades de una muchacha la ven que va caminando. La muchacha está embarazada y le pregunta, ¿estás embarazada? Y queda uno como que, no, esto que ando aquí es una pelota. Es que me dieron una patada y me hincharon. Mire, eso es cierto. Eso es algo muy típico. Es cierto. O eso cuando es cierto. Ya pare y le dicen, ya pariste. No, la típica respuesta, solo se salió a tomar la foto nada más, pero ya va a volver a entrar. Es típico que yo vaya con mi madre. Adiós, suegra, le dice. Mire, no sé, ahí no pasa usted, ¿no? Pero es típico. Claro. ¿Cuántas veces le ha pasado? Eso es muy típico. Eso es muy típico. Varias veces. Vale, eso es algo súper típico que siempre pasa, ¿verdad? Sí. Siempre que la chava o el chavo... abrazado. ¡Cuñado! Le dice. Y si encuentra una chava, ¡ay, es cuñada! Le dice. O le dicen también, ¡ey, dijo no, mi hermana que le llevé la leche! Que le quedaste debiendo los pañales de tal día. Que, ¿y usted se enojaría, mi querida? No, no, para nada. Que le diga, ¡adiós, cuñada! No, para nada. Yo creo que es más, lo agarra, ¿no? Uy. No. Son cosas que pasan. Ya venimos, amigos, amigas, a continuar con el tema. Ahorita los vamos a ir con más música. Los vamos a ir con Agua de J Balvin. Buenísimo tema. Vámonos. Vámonos. Y ya regresamos. Bien, amigos, amigas, nosotros continuamos con más aquí en este programa el día de hoy. Espero que la esté pasando súper de maravilla con el tema que nosotros estamos tocando el día de hoy. La estamos pasando bien, la estamos pasando súper excelente. Hey, David, ¿qué te pasa? ¿Ah? Bueno, aquí nosotros estamos pasándola con la mejor alegría, pasándola bien, con un excelente ánimo al 100, esperando a que usted mande su mensaje al 9771-1162. Hágalo sin ningún problema, es totalmente gratis. Bueno, cuenta uno que otro mega, pero mande su mensaje al 9771-1162 y aquí nosotros le vamos a contestar, le vamos a escuchar. Si de casualidad manda audio y si hace su llamada, le vamos a contestar aquí totalmente en vivo, amigos, amigas. Así que usted hágalo sin ningún compromiso y aquí vamos a discutir un poquito de su canción favorita, del tema y también qué les parecen los videos, los segmentos que nosotros aquí presentamos. Así que nosotros continuamos. ¿Qué les parece, amigos y amigas? Aquí nosotros pasándola bien, mi compañera Kat, mi compañero Oscarito Trejo, ahí en el otro set, pasándola súper excelente. Ahí estaba, se nota los ánimos. Ya llegó el lunes, y lo vamos a gozar. Eso, estamos encendidos. Mamá, mamá, le dice, ¿por qué me pusiste Claudio? Porque me llamo Claudia y yo. Vale más que no te llamas Hannah, le dice. Vale más, lo vamos a gozar. Okay, no, estamos encendidos y esto es el lunes, mire. Así tiene que ser el lunes, mire. Hay gente, yo creo que hay gente todavía, mira, hay gente todavía que no quiere que sea el lunes. Lo quitamos al principio. Yo no sé, pero antes sí quería que llegara viernes y llegara sábado, ¿va? ¿Sí? Ahora es viernes y el cuerpo aún no lo sabe. Ya no se ha vuelto. Esa era una palabra muy típica, pero ahora ya no.
Ya se dejó, esa es una de las palabras que eran súper típicas, pero ya no. Ya nadie dice, viernes y el cuerpo lo sabe. Ya se perdió ya esa se palabra. Apagó esa llama, se apagó esa llama, mira. Me recuerdo una canción ahorita, ¿eh? Ya se apagó la llama. El juego que no, queda. Anderson está desamorado. Yo lo vi con cara desamorado. No, es que así es una canción, mi hermanita. Pero no me acuerdo quién la canta. La verdad no me acuerdo quién la canta. La verdad que no me acuerdo. La canta Ricardo Montaner. Ahí está. Y no soy. Vale más que él no sabía. Vale más que yo soy. Estamos en rebana. Quería Capino algo que decir, mi querida Kat. No, claro, y estábamos complaciendo, ¿verdad? A nuestra hermosísima gente que está en sintonía. También estábamos complaciendo con la canción Agua de J Balvin. Buenísimo tema ahí para la gente que nos ha estado sintonizando. Y también usted puede escribirnos al 97711162, que nosotros con gusto le atenderemos hoy lunes 17 de agosto. Como dice mi compañero, ya llegó el lunes y hay que celebrar. Si nosotros ponemos el ambiente, créanme que ningún lunes va a ser aburrido. Doctor, ¿por qué se murió mi marido? Porque estaba drogado, pero mi esposo no consume droga. No, el que estaba drogado era yo, le dice. ¡Hala! ¡Se marchó! ¡Ya llegó el lunes! ¡Ya llegó el lunes! ¡Y lo vamos a gozar! Bueno, ¡buenísimo! Oscar viene inspirado, viene contando unos chistes bien buenos. Y ahorita, hablando de chistes, ¿por qué nos vamos ya con el siguiente segmento? Que es el segmento del chiste del día. ¡El chiste del día! Exactamente, mi querido Anderson. Esos eran unos cubanos, mire, ve. No sé de ustedes, pero ha escuchado mucho tiempo, ¿eh?, que los cubanos quieren huir de Cuba, ¿eh? Exactamente. Siempre la historia, ¿eh? Siempre la historia. ¿Eh? Así es, la historia de nunca acabar. Siempre quieren inmigrar. Los cubanos salen, pero descolgados de Cuba, sí, exactamente. ¿Quién sabe por qué? Se sienten ellos presos, exactamente. Es bien complicada, dice, la vida en Cuba, mire. Como sometidos. Dicen que Cuba solo le dan un huevo para una semana, ¿eh? No, dicen que es verdad. Mire, que... si en Cuba hay un grupito de 5 amigos, él no puede comerse un chicle, ¿eh? No, tiene que compartirlo con los 5. Se supone que la vida de Cuba es así. No es como aquí, que usted a la tierra de egoísta a comer lo que sea usted solo. En Cuba tiene que compartir. Yo he escuchado algo así, que la gente en Cuba comenta, ¿verdad? De que solo les dan un par de zapatos para todo el año. Exactamente, ¿no? Para todo el año. Es verdad lo que estamos comentando, ¿ah? ¿Se imaginan los zapatos cómo terminan al final del año? Todo gastadito. Si es que llegan al final del año, porque eso, si uno se lo pone seguido, peor las personas que trabajan, imagínense. Y con un solo par de zapatos todo el año, ha de ser muy difícil. Pero es cierto lo que dice mi compañero. Siempre están tratando de emigrar a otros países. Los cubanos siempre están ahí, ¿verdad? Esperamos que no sea tan mala la situación después de esta cuarentena. Todo el mundo reflexione. Sí, eso es verdad. Papá, le dice, me pican los zancudos. Apaga la luz, hijo, le dice. El niño apaga la luz. Y vuelve a ver, hay una lucecita. Papá, le dice. Me andan buscando con linterna, le dice. Y era una luciérnaga que andaban ahí. Qué barbaridad. Ya llegó el lunes. Bueno, ya llegó el lunes y lo vamos a gozar. Con esa actitud de que ya llegó el lunes, amigos, amigas, ¿qué les parece, Kat? ¿Qué te parece, Oscar? Vámonos con el chiste, regresamos. Ok. Y pues seguimos complaciendo, ¿ah? Seguimos ahí complaciendo a toda nuestra hermosísima gente. Recuerde, 97711162. ¡Seguimos! Encendido. Gracias a nuestra gente que se ha conectado a través de RCB Honduras. Por si no lo sabía, descarga nuestra aplicación en Play Store como RCB Honduras. Conéctate en la web www.rcbhonduras.com. Y como siempre, por supuesto, siempre conectado a través de Más y Menos en las plataformas digitales como es YouTube, a la gente youtubera, mi querida Katy Anderson García, también en Facebook, dale pulgar arriba a nuestra página oficial en Facebook y siempre conectado a través de la señal de cable digital. Estamos en la frecuencia 14, llama el hijo a la mamá. Mamá, le dice, a que no sabe dónde estoy, espérate, hijo, llámame otro rato que estoy ocupada, no es que no tengo derecho para una llamada, le dice. ¿Sabe usted, mi querida Anderson, de dónde estaría llamando el hijo, ah? Desde el mero detrás de la reja, que no te le dieron la llamadita. ¿Qué hizo? No, es complicado. Exactamente. ¿Te imaginas vos llamar a tu mamá de esa manera? Ya llegó el lunes. Lo vamos a usar. Eso lo vamos a usar. Ya llegó el martes.
Ya viene el martes. Vamos a gozar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Mire, mi querida Catpita. Todos los días hay que celebrar. Todos los días. A 4 p.m., ¿eh? Exactamente. Y todos los días hay que celebrar. No solo hay que estar, ¿verdad? Solo porque estamos en cuarentena. No, hay que celebrar, hay que pasarla bien. A pesar de estar en cuarentena, siempre esté ahí con su familia, pásela bien, disfrute. Pero todo también, ¿verdad? Con las medidas de precaución. Exacto. Siempre. Pero siempre disfrutando, disfrutando ahí, ¿verdad? También con nosotros aquí en el programa Pura Música. Si usted ya llegó cansadito de trabajar o simplemente está aburrido por esta cuarentena, ahí ponga el programa Pura Música, que nosotros les estaremos complaciendo con sus videos favoritos de todos los días, ¿verdad? Como dice mi compañero, ya llegó el lunes y lo vamos a gozar. También el martes lo vamos a gozar, el miércoles lo vamos a gozar, todos los días para que usted se relaje allí en casita. Así es, para que la pase tranquilo, la pase súper bien. Y qué mejor que estar en nuestra compañía. Les invito a que se suscriban, le den like, para que YouTube les avise cuando nosotros subamos un video a esa plataforma. Recuerden que ya somos más de 1000 y vamos por más. Así que amigos, amigas, formen parte de la familia de RC Honduras, que esto está genial y esto va para mayores y no para atrás, como dicen, va para atrás ni para tomar vuelo, dicen. Ni para agarrar impulso. Pregúnteme, Oscar, ¿dónde estás? Pregúnteme. ¿Dónde está Oscar? Oscar, ¿dónde estás? Como una llamada. Hey, vos, ¿qué onda? ¿Dónde estás? Bueno, pues espérenlo, lo voy a llamar. Vamos a llamarle. Exactamente. Hey, Oscar. Hey, que te no contesta. Hey, Oscar, ¿dónde está? Y fíjate que... Hey, ¿ah? Fíjate que tenemos una llamada de verdad. Y le sacaron. Muestra la cámara, para. Muestra la cámara. Tenemos aquí comunicación, Pura Música, Buenas Artes. Uy. Bro. ¿Qué tenemos? Hola, buenas tardes. Ok, bueno, salud pincera. Para Karin Turcios. Saludos, baby. Salud especiales, Karin. La queremos muchísimo. Salud también para Vanesita. Salud especiales para Vanesita. Con todo el cariño del mundo. Bueno, llámeme ahí, mi querido Anderson. Vamos a ver. Hagan ahí, hagan la mímica. Llámeme. Decía, ¿por qué no contestaba Oscar? Decía yo. ¿Dónde está? Vamos a ver. ¿Dónde está? Vamos a ver. Hey, Oscar. ¿Dónde está, Oscar? ¿Qué onda, Anderson? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, macizo? ¿Dónde está ahorita? Mire, pana, le voy a dar tres palabras y me adivina dónde estoy. ¿Cómo? Tres palabras y me adivina dónde estoy. No doy. No sol, sé. Arena y cerveza. ¿Sol, arena y cerveza? Sí. ¿Dónde estoy? Vamos a ver. La playa. En la casa. No, pana, aquí trabajando, mire que soy albañil. Mire, yo no sé una cosa. Es cierto. Mire, no sé, todos los trabajos tienen ahí su tienen ahí. Exactamente. A los albañiles lo conocen porque le gusta la cerveza. Por cheleros. Porque qué fama la que ha agarrado los albañiles. Exactamente, todo trabajo tiene fama, bien. Los buceros, ese me es mujeriego, dice. Exacto. Es cierto. La verdad, mire. Yo he visto choferes de buses que andan hasta tres mujeres ahí en el motor. Que la trepa anda hasta donde no caben. Siempre anda una mujer diferente en el motor. Un chofer de un bus, miren. Eso es cierto. No sé cómo lo hace. Es un menú completo ahí. ¿Usted conoce algún tip de ellos, mi querido Anderson? No, la verdad que no sé cómo hace. Ahí sí o no, ¿eh? Yo creo que usa la misma técnica cuando le dicen a uno, va vacío atrás. Pero le está quitando el puesto a los de los mototaxis. ¿Y a usted alguna vez, mi querida Cat Pino, alguna vez un cobrador no le cobró? Sí, muchas veces. Se ha ido siempre de agrapa, ¿eh? Como dice. Pero... yo he conocido varias personas que andan ahí, ¿verdad? Con buceros. Pero de igual forma, no es criticar, pero yo no andaría con uno. ¿Por qué? Porque es que tiene fama de mujeriego. Pero fíjense que hay mujeres que pelean por los buceros. Es verdad, de los mototaxis. Campechanos, a buceros y corredores. No es por denigrar ni nada. No, claro que no. Es que la profesión no se denigra. Exactamente. Mire, yo he tenido unos mandados a Progreso. Mire, he tenido el deseo de ir a Progreso y estos menes cuando van a circular, dije uno. Extrañamos los buceros. Exactamente. Dígame, cuénteme, sigue contándonos ahí. Como te digo, no se le critica la profesión, pero no me gustaría andar. Es como los de los mototaxis, ¿verdad? Que ahora se están volviendo, le están quitando el puesto hasta los buceros, porque los de los mototaxis están ahí de que ellos. Nunca le he dicho mototaxi, sube aquí la par mía, mami. Nunca le he dicho. No, sí me han dicho, pero no. No se sube. Respétate todo, dice acá. No me gusta. Creo que nunca viajé en la parte de adelante. Solo que fuera de que iba
iba muy yendo. Al menos así, ¿va? Al menos así. Y nunca no... caminando usted, y repita, véngase mami, le voy a dar gratis. Sí, mire, sí le dan gratis los viajes a las personas, verdad, que, son capaces que ellos quieren, ¿sí? Pero a uno, verdad, de hombre no le dan gratis. Jamás, ¿sí? Sí, mira, 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 ¿qué onda, pana? ¿Dónde vas? Para abajo, le digo, venite pues. Hasta más le cobran. Mire, ve, si los buceros, si los de los mototaxis o alguna gente que vaya en su carrito propio, miran a una chica pidiendo jalón, se la llevan. Se la llevan. Se la llevan, sí. Que es que segurito se la llevan. Pero vaya a pedir jalón. Usted de hombre. ¿Usted andaría con uno que sea chofer de bus? No, la verdad no. Ahí Dios la va a castigar a usted. Hay maldad en los buceros, la verdad. No, es que la verdad, miren, no es por decir nada, pero hay maldad en los buceros. Sí, hay maldad. Yo voy atrás sentado, digo. Ajá, tranquilo. Pensando, porque digo yo, a este mes se le subió una horita, ¿ah? Más adelante se le sube otra. ¿Cómo hará este mente? Ahí va. ¿Cómo hará? En un solo viaje, hasta dos mujeres se le sientan, sí, ahí, mire. Exactamente. Entonces, o sea, todo eso, uno va viendo y uno va pensando en aquella mortalidad del bucero, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo hace las cosas? ¿Va? Y no lo descubren. ¿O será que lo descubren al final? Bueno, no sé, va. Ese será un misterio. Y la mayoría están casados. La mayoría. Es el presentador, dije. ¿Cuál? Arrasa con todas las tarantaritas. Ese que está ahí. Es el que está ahí, dije. Es el que está ahorita en pantalla, pero hay dos en pantalla, ¿ah? Póngase, que está en la parte de la rubia, dice. No es nada. Cada niño de la mía arrasa con todas las tarantaritas. Mira, una vez le digo a una amiga, yo, ¿andaría con un presentador? No, si me lo pregunta por usted, no, carito. Tendría que dejar eso, fíjate. Así me lo dijo. Entonces, yo digo que hay mujeres que por mucho que sea de presentador un chavo, sí, no andaría con un presentador. Pero yo creo que también tienen... Es que tienen una reputación. La reputación o lo que sea. Exactamente. Pero nosotros no, mi querido Anderson. Puede ser, fíjate que muchas hombres de una sola mujer, va. Vaya, eso, eso, acá hay que llegar las cosas. Hay que estar legales, va. Ay, sí, cómo no. Ay, sí, y Katherine es consciente. Pino es consciente, ¿sí? Es consciente, Katy. Ay, sí, cómo no. Así, Pino es consciente. Van, nos está bajando aquí la moral. Kat dice que nosotros somos mentirosos. Es que no les creo. A ninguno de los dos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya llegó el lunes. Tienen una carita de pícaros. Ya llegó el lunes. Lo vamos a gozar. Exactamente. Dice por aquí. ¿Tenemos mensajes? Hola, ¿me puede complacer con una canción de Alahazá, Te Soñé? Claro que sí. Les vamos a complacer con mucho gusto. Buenísimo tema, por cierto. Buenísimo tema que vamos a complacer a toda nuestra hermosísima gente que está en sintonía de su programa Pura Música. Así es, y nosotros continuamos aquí, amigos, amigas, y espero que la estén pasando súper de maravilla aquí junto a mi compañero Oscar Trejo y Kat Pino. Que ahí sacándose los trapitos al sol están estos muchachos. Literalmente que sí, tienes razón, Kat, encendido, papi, encendido, baby. Y rápidamente, así encendido y con la mejor actitud al 100, al 100 por 10, se le podría decir, va. Vámonos a presentar el video retro. Pongámosle el 100%. Así es. Vamos a dejar a nuestra compañera Kat que nos presente el siguiente video, que es el siguiente segmento. El video retro del día. Este es un boom. Se llama el boom de las tardes, ¿ok? Así es. Nosotros aquí, ¿verdad? En el boom de las tardes les vamos a presentar el video retro del día, como ya es costumbre y como tú lo dijiste, y es algo típico del programa. El video retro, el chiste del día y el video gracioso también ya son cosas típicas del boom de las tardes, y también que usted, nuestro hermosísimo público, nos mande sus mensajitos y le complazcamos con su rola favorita. Ya son cosas típicas del programa, así que nos vamos a ir rápidamente a presentarle el video retro del día, y al regresar venimos a seguir interactuando con ustedes y a complacer su música favorita. Por lo tanto, ya regresamos. Bien, amigos, amigas, nosotros aquí estamos con la mejor actitud, pasándola bien en pura música, con unos buenos temas que a todos ustedes les interesa, les encanta. Yo sé que usted que está en casita se siente identificado con lo que nosotros estamos hablando aquí. Hemos contado chistes, hemos hablado de las cosas típicas y de todas estas cuestiones, ¿verdad? Así que ustedes, espero que lo hayan pasado súper bien, y aquí nosotros estamos pasándola súper excelente junto con mi compañero David detrás de cámara, que el día de hoy va a estrenar un nuevo programa. Y si usted quiere saber qué programa es, le invito a que siga viendo RSB Honduras, que esto estará buenísimo. Para todas las personas que están enamoradas, ahí está el segmento que ustedes tanto esperaban. Nosotros aquí continuamos con más de lo bueno. Ya llegó el lunes, lo vamos a gozar. Señores y señores, terminado el programa, pero encendidos. Gracias, pudo haber
haber estado conectado el día de hoy a través de nuestras plataformas digitales, como nuestra aplicación en Play Store, como RCB Honduras, también nuestra web www.rchonduras.com, a todos los youtuberos, también en Facebook, también ahí, gracias a nuestra gente, a la gente WhatsAppera 9771-1162, mi querido Anderson, gracias a la gente que estuvo y seguirá conectado con RCB Honduras a través de la compañía Cable Digital Canal 14. Entonces viene el papá y le dice: hijo, si mañana va a salir reprobado, olvídate de mí, ¿ok? Olvídate que soy tu papá. Le han dicho a usted, mi querido Anderson. Sí. Mi papá me lo ha dicho un montón de veces. Ya lo ha dicho, pero siempre ha llegado con la frente en alto, ¿ah? Siempre llega ahí como. No. Ahí sacando pecho, ¿ah? Te creemos. Chepeando, pero saqué buena nota. No, que fíjate que Anderson tiene cara inteligente, ¿eh? No, honestamente sí, bien. Pana, yo para los temas en el colegio, yo he sido bien distraído, ¿ah? Usted ya sabe que soy bien distraído. Y no es por sacar así las cosas. Pero para chepear, ahí sí no me diga nada. Bueno, ahí soy. Es bueno. Nunca el número uno. Es que tiene tips. Es que Anderson utiliza bastantes tips de todas las cosas. Él rato utiliza tips. Ok, usted viene el papá el y le dice: número uno dice que. Va a salir reprobado, le dice: olvídate que hay tu papá, ¿ok? Olvídate de mí. Vale, ma. Este día yo llego a la casa. Óyeme vos, ¿y cómo saliste del examen? ¿Y usted quién es? Le dice. No lo reconocía. No lo reconocía. O sea, exactamente. ¿Qué más? Porque es que ahí le estaba diciendo todo. El perdió la memoria. Ya no, el brother salió reprobado. Dice por aquí: hola, bro, poneme una rola, porfa, la ocasión. Ahí, ¿verdad? Y están pidiendo sus temas favoritos ya al finalizar el cierre del programa, ¿verdad? Y no nos vamos a ir sin antes presentar algo buenísimo de lo que a ustedes les gusta, lo que a ustedes les encanta. Y el día de hoy, la verdad que lo hemos pasado muy bien. Hemos disfrutado hoy lunes, ya llegó el lunes, como dice nuestro compañero, y lo estamos gozando. Y estamos cerrando también gozándolo, como siempre. Exactamente. Y algo importante, nuestros patrocinadores, Pollo Olimpia, el pollo que hoy me gusta. Y también Medaricel, aquí en Santa Rita de Oro. Vea usted, mire, ve. Mire, si es Oixa, va a ir a comprar el combo para mí, ¿ok? El combo para mí. Una purquiza más 500 ml a tan solo 59 lempiras, señoras y señores. También tenemos el combo para compartir por si es un buen amigo, un buen alero. Tenemos ahí nada más y menos medio pollo asado más dos extras de papa a tan solo 103 lempiras. Y también combo para la familia por si es un buen hijo, un buen hermano. Pueden comprar ahí nada más y menos 5 piezas de pollo. Trae dos muslos, dos piernas, un muslo, una ala y una pechuga, más tres extras de papa y un fresco 1.25 a tan solo 177 lempiras. Señoras y señores, hice en Pollolandia las promociones 2020, nuevas promociones para que lo disfruten a lo grande. Y bueno, también tenemos Melanicel, también, como también nuestros mayores patrocinadores. Melanicel, tecnología celular a su alcance. Ahí tenemos, nada más y menos, miren, por si usted quiere ir a comprar los buenos teléfonos, tenemos nada más y menos el B-Mobile AX17 a tan solo 1000 lempiras, a tan solo 1000 lempiras. Y también tenemos el Smooth a tan solo 399 lempiras. Y eso no es todo, puede encontrar el ZTE, que no lo tenemos en imagen, pero sí tenemos el ZTE a tan solo 1400 lempiras. Mi querida Kat Pino, Anderson García, Melanicel, tecnología, si lo tienes alcance aquí en Santa Rita, yo. Ok, bueno. Buenísimo, buenísimo ahí, ¿verdad? Estas ofertas, no se las pierdas, estas buenísimas ofertas. Nosotros nos vamos ahorita ya a presentar el video gracioso del día y esperamos que usted lo disfrute, ¿verdad? También nosotros, al igual, también lo disfrutamos, pero tenemos que cerrar y nos tenemos que ir. Y la verdad que le hemos pasado de lo mejor con ustedes. Muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Recuerden, mañana. Ya llegó el martes. Ya llegó el martes. Ya llegó el martes. Ya llegó el martes. Y lo vamos a gozar. Eso. Y hoy lunes. Ya llegó el lunes. Ya llegó el lunes. Ya llegó el lunes. Y lo vamos a gozar. Gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros el día de hoy. Eso es el bus de la tarde. Nos despedimos. Gracias. Nos vemos. Feliz tarde. Pásalo bien. De las 2 de la tarde viene nuestro compañero Andy. Viene nuestro compañero David Cruz. David Cruz. Un nuevo programa. Hoy se estrena lo grande, ¿va? Hoy se estrena como todos los gigantes, exactamente. Gracias por seguir a RCB Honduras en Play Store como RCB Honduras. Descárgala y llévala a todos lados, señores y señores. Llegamos a la recta final, pero seguimos el día de mañana, ¿ok? Ya llegó el martes. Ya llegó el martes. Y lo vamos a gozar todos los días. ¡Nos vemos! Todos los días.